En este video te quería enseñar por qué vale la pena el juego, ¿no? Bueno, para mí. Mira, ahorita estoy hablando con el güey de las hierbas. Frid. Y me acaban de partir la madre unos monstrines. Y ando con él para que me ayude, ¿verdad? Y pues tiene. No es como los otros RPGs. Que nada más te tomas una poción y ya te curas de todo. En este tienes que repararte bien cuando te la parten. Por ejemplo, aquí estoy lastimado en el torso, como dice ahí. Y primero, antes de nada, voy a usar este extracto de hierba para que me cure mejor. Después de eso, pero también me da intoxicación. Pero después de eso me voy a poner lo que le llaman un splint, ¿verdad? Y ahí ya me reparé el torso, pero sigo intoxicado y con dolor. Para quitar el dolor puedes tomarte alcohol, ¿verdad? Como esto, pero te intoxica más. A ver, así es que voy a tomarle un poquillo a este. Y creo que un poquito más ya para que me lo quite el dolor. Ahora sí, ya estoy más normal, 13%, pues no es rojo. Y ya puedo tomarme este para que me quite la intoxicación un poco. Y ya no estoy intoxicado así de miedo. Pero lo que sí tengo es hambre y tengo sed. Así es que voy a comer un montón de estas frutillas. ¿Qué era esto? A ver nomás. A lo mejor uso eso después. Y pues yo creo que este, una vez. Y aquí puedes como que mover todo. Aquí te lo arregle más rápido. Perdón. Creo que le voy a comprar otro de estos por si acaso para después, si se me parte la Mauser, para tener algo listo. Y no sé, a lo mejor uno de estos. Y pues hay que manejar el dinero bien, porque si sí es difícil. O sea, si sí hay misiones donde te pagan más o menos y todo. Pero si sí está medio balanceado el jueguín para estar un poco difícil. Pero tiene un montón de detalle. Mira, ahorita está borracho, por eso se ve así raro la pantalla. Pero voy a hacer que duerma un poco, porque pues, está bien jodidón ahorita el personaje. Pasó por muchas cosas. A ver también si necesito reparar mis cosas. Sí. Ahí. Ando reparando sus cosillas. También tengo un arco que quería vender. Pero tiene un montón de detalle el juego. Si ves así, no se ve así genérico. Se ve como que le metieron mucho amor sin en el arte y en todo lo que tienes que hacer. Hay un montón de cositas. Puedes hablar con la gente y todo. Te dicen cosas, rumores o misiones o lo que sea. Vendo este, ahí gané un poquito de dinero. ¿Y esto para qué era? Ni me acuerdo. Bueno, voy a venderlo nada más porque sí. Y aquí arreglo otra vez las cosas. Un honguito para comer. Y aquí es donde hacen ropa. O sea, se vende como cosas de madera. Armas y eso de madera. Y este es costurero, pues. Pero tiene un montón de detalle y las cosas sí son interactivas. No todas, pero un buen montón. A ver. Apreté el mismo botón.
neta no está vendiendo. Pero mira, por ejemplo, aquí puedes prender la lumbre y eso puedes cocinar algo, ¿ves? Y ya cuando cocines, pues está listo para comer. Mira. ¿Ya ves? Para grabar en el juego necesitas ir aquí al bar o a un campamento. Y justo por liberar un campamento es que me lo partieron, ¿ves? Pero si la puerta está roja es que no puedes entrar a ese lugar. Y si coges así cosas o agarras cosas que son que son rojas, te churen. También es como si fueras un ratero. A los gatos no se puede. Ah, sí. A ver. Deja ver si puedo grabar o si necesito pagar. Sí, ves. Y es. Tienen muchas cosillas donde puedes jugarle. Y pues se me hace chido. A ver. Ah, ya ves, me mandaron a pagar primero. Se ve que todo el mundo anda haciendo algo. Todo lo que tiene ese brillito es porque lo puedes agarrar. A ver. Bla, bla, bla. Estoy viendo un montón de cosas. A lo mejor le compro una carne de esas, pero pues me gasto todo el dinero. Ah, no tengo ni para la carne grande. Chin. Valiendo, valiendo. A ver. Quiero rentar un cuarto. Y así es como puedes grabar, hacer como un save. Y si te matan, pues sigues desde ese punto. Y los personajes pues pueden subir en diferentes métodos, ¿no? Por ejemplo, puedes aprender espadas, hachas, ¿qué serían estos? Marros, yo creo, no sé, dagas o cuchillitos, espadas de dos manos, hachas de dos manos, marros de dos manos, ¿cómo se llaman estos? Spears, serían lanzas, ranged weapons, armas así de larga distancia, por ejemplo, arcos o ballestas, creo que les llaman en las otras. Escudos. Staffs son así como palos. Tipo. Pues palos, ¿no? Y este todavía no añadan, porque todavía está en beta el juego, o sea. Pero tienen que. Poderes básicos. Para usar dos armas a la vez. Para que pelees así con más maestría. Atlético. Aquí puedes sacar dash que te hace correr y así cosas así, ¿verdad? Y puedes mezclar los poderes, magias, de fuego, de tierra. Y todavía les faltan estos. Pero pues, se ve interesante y parece que sí van a añadir más cosillas así. Pues todo esto que ves aquí se ve prometedor, ¿verdad? Ahora voy para acá. Ya dormí, no me acuerdo. Si duermes un buen monto también pues te regenera más, etcétera. Por ejemplo, aquí voy a hacer que duerma bien porque tuvo esa pelea que estuvo medio jodidona. Y ahora cuando duermes y todo pues da hambre y da sed, ¿verdad? O sea que voy al pueblo a ver si puedo conseguir una comidinga, no muy cara. Y está lloviendo, ¿ves? Aquí te dice cuánto te estás mojando y todo. Voy a tomar agua. Porque ahorita pues estoy de pobrecín. Y voy a ver si alguien vende algo de comer aquí en el pueblo. Mira, aquí viene el carnicero. Y puedes comprar así la carne cruda y cocinarla tú mismo, ¿vale? Por ejemplo. A ver. 20. Pues compremos esto por mientras. Y me imagino que una pata también de pollo. A ver, y ahora voy a cocinarla. A ver si encuentro un lugar para cocinar. Pues puedo ir al mismo bar donde se graba.
Y cocinar aquí, ¿ves? Y a veces tienes que cocinar dos veces, pero depende de las cosas. Mira, aquí voy a comerme esto y ya se me va esa hambre. Y esto me lo puedo llevar y me dura 2 días la carne antes de que se pudre. Y pues este señor de aquí, el pueblo, creo que está acá arriba. Él es el que te da misiones en este pueblo, pero si ves el mapa es grande, o sea, no, ahorita estuve, no sé a dónde comenzó el video, pero sí es grande el mapa y hay lugares a donde puedes investigar para ver si encuentras cosas o lo que sea. Aquí hay otro pueblo que puedo tomarme un caballo que me lleva directo acá. Y aquí encontré otro pueblo. Y este pueblo, si ves, está como en 5 secciones. Porque aquí se ven las, no sé si ves las líneas blancas, así que son. Pero es 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí ves? Y así puedes ver lo grande que es el mapa. Porque ahorita el pueblo donde estoy es un pedacito nada más, pero es todo el pueblo, ¿ves? Y hay varias cosas pasando ahí. En todos estos lugares. Y mientras vas y haces estas misiones, vas descubriendo más áreas y cosas. Porque el mismo jefe de este lugar, pues te dice si hay o no hay trabajo. Mira, que hay un contrato ahorita de alquimia. Que si quiero ir, pues sí, ¿verdad? ¿Por qué no? Vamos. Y él es el que te paga más o menos bien por las misiones. Pero tú también puedes salir solo si quieres a buscar cosas. Pero nada más te das ciertos días para acabar la misión. Y pues ya ves el mapa y aquí está lo de la misión, ¿verdad? Así es que voy a lo de la misión. Igual no tengo mucho tiempo, así es que nada más voy a entrar para que ya veas las peleas. Pero pues, si ya viste el proceso y todo para tratar de sanarte bien y todo está fregado. Pero mientras vas subiendo de nivel y todo, pues está interesante también porque le metieron mucho más a, ¿cómo se puede decir? Hay que pensarla pues en todo lo que estás haciendo. Ah, mira, aquí hay comidita. Comida gratis, en vez de estar pagando ahí en el pueblo. Y siempre es bueno conseguir, agarrar lo que sea, comidita. Porque pues si hace falta. Y a veces encuentras hierbas que sanan y cosas así, pues todo eso sí sirve. Y casi se usa todo en este juego, ¿no? Así que, ¿para qué recogí eso? Nunca se usa. Aquí casi todo tiene su función. Yo, para llegar al pueblo, tuve que usar así hongos y eso para tratar de sobrevivir, porque si no, no lo hubiera hecho. Para que me quiten el dolor, pero me estaban intoxicando y pues por eso tuve que hacer tanta cosa allá en el pueblo. Para tratar de sobrevivir. Estos honguitos de aquí son los que te quitan el dolor, pero en cambio te intoxican. Estoy o menos. Yo creo que con eso voy ¿cómo se llama? Al lugar ese donde está la misión y hago un poquito de eso y pues ahí ya le paro 1000 años. Pero si sí es interesante, te digo, bueno, para mí, por lo menos. Intrigante. Ya casi llego al lugar. Y nunca se sabe cuando te puede salir un montón de enemigos, lo que sea. Sea, es el lío. Deja ver a dónde ando. A ver. No sé si es aquí o más arriba. Puede ser aquí más arribita. Ah, no, es más abajo. Y también puedes cazar así animalitos y comértelos y eso, pero nos da pena, ¿no?
Depende de tu tipo de personaje. O sea, si eres un mago, pues las tiras bolas de fuego y hasta las cocinas desde antes. Los fuegos animalillos. Si eres arquero también. Pero si sí tienes que andar con cuchillito y cosas para poder pelarles la piel y todo. Yo por eso siempre llevo un cuchillo también para poder pelar las pieles a los animales. A ver si viene este enemigo. Ahorita no me ve, ¿ves? Porque está ahí detrás de un árbol. Ahí viene. Ahora sí voy a prepararme. Y estás mirando. Ya valió. Me puedo descansar un poquito a regenerar mi sangre, ¿ves? Y es bueno revisar cómo ando. Estoy bien. Mi moralidad está baja. Y si baja mucho, te puedes enloquecer. Y la sanidad también es importante. Y si peleas mucho y todo lo demás, pues te vas enloqueciendo, ¿ves? Así que son varios aspectos en el juego. Esto no vale nada. Esto tampoco. He tenido una carne. Es que qué bueno. Y a ver. Voy a cocinar cosas en el campamento de ellos. A ver, hay más cositas aquí escondidas. Mira, está una comida. Oh, cuernos. Los cuernos son medio valiosos. Vale la pena. Pero al rato de salida, porque no quiero cargarme de cosas. Igual puedes guardar cosas tú donde encuentres así espacios para guardar cosas. Interesante. Ah, miércoles. Me envenenaron estos hijos de la cornuda. Chunfles, se llenó todo el lugar de veneno. No mames. Y no tengo ni antiveneno. Chin, había hasta otra trampa ahí. Deja veo qué puedo hacer. Voy a dejar descanso aquí un ratillo. Es hora de comer algo. Mujeres trampas. Ah, mira, las nueces bajan la intoxicación. Eso no sabía. Interesante. Para que no tenga hambre, por lo menos. Estamos como nuevos. Por mientras. Chimeas. Pero mira, si pones esto, puedes explorar el área. Y ya cuando sabes que tienen trampas desde el inicio, pues van a tener trampas en todos lados. Así es que es mejor averiguar bien, bien por dónde vas caminando y todo. Mira, hay otra trampa aquí. Ah, mira, ahí se mató uno solo. Creo que me iba buscando y como no había nadie, se mató ahí solo. Ay, güey, a ver. A lo mejor puedo hacer que se maten en las trampas de ellos mismos. Pero si pisan esta, pues me intoxican otra vez. Es que hay que tener cuidado con las trampas. Mira. Voy a ver si puedo hacerles caer en sus propias trampas.
desarmó la trampa. Wow. A ver, casi me lastimo. A ver. Una cadenita. Está barato, no sirve de nada. Deja descansar un ratillo. Y... ¿qué más? No, pues nada. Voy a ver qué hay por este lado. Ah, mira, se puede hasta cocinar cosas de aquí también. Uvas. Uva. Ah, mira, tienen agua también. Puedo tomar de aquí directo. Se murió de una ¿cómo se dice cuando le? Pues del dolor. A ver, voy a cerrar la puerta para que no me la partan y poder descansar. Ah, no puedo. Me voy a esconder uno por acá entonces. A ver. Ahí sí me la partieron gacho. Voy a tener que usar un poquito de esta. Híjole, ya estoy intoxicado. O sea, la intoxicación sigue subiendo. Okay. Uy, no, eso no sabía. Ah, miércoles. Estoy valiendo. Y no sé con qué puedo sanarme. Deja ver si hay algo para bajarle. Chufes. No, pues a lo mejor ya valí aquí. Porque sigue subiendo la intoxicación. Híjole. De todos modos, agarrando más alcohol, ¿eh? De ni modo, Drunken Master. Toca huevo. Chin, un chingo de... ay, hijos de... No sé, porque ahorita estoy bien intoxicado este güey. Pues bueno, voy a tener que seguir viendo acá mismo. Eso vale la pena. Necesito encontrar rápido algo para quitarme la intoxicación. Aceite. Bueno. ¡Chin! Ah, valió. Choriburger. A ver, deja veo. Voy a subir la agilidad, me voy a dar un poder nuevo. El que quería desde hace ratos. Dash.
perrón, ok. Y creo que voy a cambiar el poder de este para este, así. Para que no se me confundan. Ah, ya me vio. Chuzo. A ver, el dash me sirve de aquí hasta... Aquí está acá, ¿verdad? Pues ñongas, aquí va. ¡Pum! Ahora los dos a la vez, toma. Híjole, ya subió el dolor y ando valiendo. A ver, déjame. Aquí me puedo poner el splint ese, sanarme y ya valí. La intoxicación sigue alta y tengo que bajarme ese dolor. Y pues si tomo más alcohol me voy a chubrir. Pues de milagro a ver si encuentro algo para quitarme el... La intoxicación. Ah, oh, una ropa, está mejor que la que tengo para eso. 3 de protección. Pues más o menos, en realidad no está mucho mejor que la mía. ¿Y esto qué hace? Ah, me baja el dolor. Ah, pero me intoxica bien gacho. No puedo, pues ya estoy bien intoxicado. Nada. Valiendo. A ver. La intoxicación parece que se me estaba bajando, pero el dolor todavía no. A ver. Deja ver cómo sigue. Pues más o menos. Otro de estos. Valió solito. A ver, deja ver si hay alguna trampa. Nada. Oh. Interesante. Está. A ver, no hay. ¿Cuánto cuesta su espadita? Nada. Una basura. Uy, se me bajó el dolor, a ver la intoxicación, a ver si se me baja. Híjole, sigue ahí arribota. Engagement. A ver si es cierto. Siempre ponen el precio bien alto, pero si no sabes a quién venderle, no sirve de nada. A ver, voy a esperar que él venga mejor. Ahí se va a bajar.
Está más o menos valioso. Pues veamos, ¿no? Bueno, eso no creo que importe mucho. De todos modos, para tenerlo. Chumfles, y todavía tengo que matar al líder y un montón de cosas. No mames. Pues está difícil. Mira, otra trampa. Ahí se puede hacer que caiga el enemigo. Pues está chido, ¿no? Creo que por aquí va a estar. Ahí está el jefazo. Ay, ojalá pueda hacer que caiga en la trampa. Es que no sé ni qué sea la trampa, la verdad. Puede afectarme a mí también. Así es que mejor me alejo. Chumfles. Parece que no me va a agarrar. Puro milagro. Chumfles. Creo que sí me llegó a... Ah, no, todavía no. Pues a lo mejor puedo hacer que se muera con su propio veneno. Estaría bueno. Ay, güey. A ver, deja ver. Ahora tengo que ponerme una de esas. Parece que de milagro se... A lo mejor voy a... A poder pasar este nivel. Ahí se andan matando los enemigos con el... ¡Ay, güey! Con la... con la trampa. Ándile. A ver. Ahora a ver si hay más trampas aquí adentro. De milagroso ando pasando el nivel, pero todavía no quiero. Era parte de la misión. Eso se ve bueno. A ver. Buen dinero. Chonfles. Muy cerca, muy cerca. A ver qué más se encuentra aquí. Ahora tengo que llegar al pueblo, ¿eh? No sé. No era todo. Pues ya, ¿verdad? Híjole. Ya tengo que ir para acá abajo a ver si hay algo más. Vamos.
Parece que esto es todo. Siempre revisando de trampas, ya ves que son fuertes. Una perita. Deja ver cómo ando de hambre. Ah, 5. ¿Qué me quitas? 5. La perita. A ver, voy a comerme la perita. Y agarro el pretzel. Ahí me salió un cochinín, pero no era para tanto. A ver, y aquí voy a tomar un poco de agua. No sé si hay, no necesito cocinar nada. Y voy a revisar esta última puerta. Ah, un enemigo. Hacer la parte y a ver, hay que tener cuidado porque te van lastimando en lugares donde ya estás lastimado y te pueden abrir feo. ¿Qué es esto? Ah, da más hambre. Pues ahorita pudiera hacer eso para que se me baje la intoxicación. Y ahorita tomo agua antes de salir. Te digo, no sé, a lo mejor es muy complicado, ¿verdad? Porque yo tengo amigos que dicen, no mames, está súper complicado su juego. Pero a la gente que le gusta este tipo de cosas, pues sí es interesante. Y pues no sé, ¿verdad? No sé tú, tus gustos, pero a mí sí se me hizo bueno este juego. Como que bien completito. A ver. Ahora deja, veo dónde estoy otra vez. Ah, estoy aquí, tengo que regresar acá. Según esto, en un futuro van a sacar que montaduras y quién sabe qué. Puedes andar hasta. Pero no sé, ¿verdad? Son rumores, porque pues igual andan que trabajan en el juego. Pero hasta ahorita todo lo que dice los creadores o lo que sea ha pasado y está bueno. Hubiera comenzado con el castillo, ¿eh? Pero pues para qué mentirte, pues es que en el pueblo sí pasan varias cosas, tienes que estar ahí al tanto. Pues mejor, porque no vaya a ser que se vean bien bonitos las peleas y eso estuve bien. Que estar ahí en el pueblo tratando de curarme y se me murió. Y sí pasa. Ya ves, a mí ya, ahorita casi ni pude con la misión. Estaba difícil. Pero pues es parte del gusto. Te gustan juegos difíciles. Yo me acuerdo que sí te gustaba, ¿verdad? Pues te mencioné esto. Nada más que este pues difícil en el sentido de no platforming, ¿no? Tipo Mario y esas metas, pero está bueno, tiene su cierto je ne sais quoi. Ahorita nada más voy al pueblo y entrego la misión para que veas cuánta lana saco. Si es que todavía estás haciendo el video, porque a lo mejor ya no mames, sí entiendo. A ver, pues bien, y como todos están durmiendo, pues voy a tener que ir a dormir. Y eso es un lío a veces también, porque llegas al pueblo todo jodido, así, en ambiente. Ah, ok. Pues ahora ya valiste, porque si el doctor está dormido, pues no te puede sanar. Y chance que mejor te mata. A ver. Un día. Ahora sí, a dormir. Pero si te das cuenta, pues ahora ya no estoy tan jodido como cuando comencé el video. Tengo más comida. No me estoy muriendo ahorita.
Y ojalá no muera. A ver. Hay que identificar unas cosas. Hay que bajar este scrollecín. Y... A ver. La gente se despierta como a las 6 más o menos. Ahí como ves, pues dio hambre. Es que ahorita... Voy a comer algo. Me imagino que este, que ya casi se está pudriendo. Y voy a entregar la cosa a este señor. Y pues ahí ya, ya paro el video, porque pues ya hice una misión, ¿verdad? Mira, un chingo de lana, ¿ves? Y pues así es cuando ya puedes comprar algo, lo que sea. Así que, ah, quiero unas botas, ¿no? O lo que sea. Y hay que reparar las cosas y todo. Para preparar, pues para la otra misión, etcétera, etcétera. Así que ahí paro el video.